Hello. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Una preguntita, ¿me escucha bien? Sí, teacher. Ah, ok. ¿Escucha más fuerte que ayer o me escucha suave? No recuerdo ayer, estaba en otra cosa, pero sí, ahorita la escucho bien, teacher. Ok, ¿se escucha bien claro? ¿No se escucha suavecito? No, 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 así está bien. Ah, ok, Bueno, al menos thanks. yo escucho bien. Ah, va, ya le voy a No sé preguntar los al otros resto también. compañeros. Sí, es Creo que que me, hay ok, más. sí me estaban chequeando, fíjese, el audio porque tenía problemas con eso. Pero eso quería asegurarme que sí me escuchen bien. Ok, teacher, yo le Ok, escucho perfecto. gracias. Ya vamos a Yo. iniciar en 4 minutos. Okay. Ok, gracias. Good evening. Good evening, how are you? Fine, thank you. I'm fine too. How was your day? Very good. Very Yeah. good. Very good. Excellent. What about the rest of the class? How was your day, Vivian?
How was your day? It was funny. It was terrible. It was nice. How do you say tengo frío? I have cold. Ah, okay, entonces I have cold. Why? Here in my house, I have a hot. It's hot. No, in my house, no. Ah, okay, where do you live? In San Salvador. Ah, okay, in San Salvador. It's raining there? Yes. Ah, yes. Okay, it's happened. It's yes. Raining. There is the situation. Oh, sí. Okay. The season I don't like. Ah, you don't like white. You prefer hot. I prefer the summer. Ah, summer is nice. Yes. Excellent. What about Cesar Eduardo? How are you, Cesar? Cesar Eduardo, are you good there? Good night, teacher. How are you? ¿Cómo I'm está? Fine. Okay, excellent. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good. Good. Sí. Okay, yes. Excellent. What about Thank Carlos you. Vargas? Hello, Carlos. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thanks. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? So I'm tired. I have to work all the day, but okay. Happy. Ah, excellent. It's the most important that you are happy. Yeah. Okay, excellent. What about Jocelyn? Hi. Hi, Jocelyn. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, excellent. What about Janet? Good evening. Good evening, Janet. How are you? I'm fine. Okay, excellent. Felicitarlos porque están a tiempo en la clase y eso es interesante. Miren, y muy, muy bonito porque así van a aprender más. Ok, now, ¿qué recuerdan que vimos en la clase de ayer? What was our class yesterday? ¿Acerca de qué hablamos? ¿Qué tema vimos? Transportation vocabulary. Transportation vocabulary. Ok, what word do you remember about yesterday? What words do you remember about the yesterday's class? Drive, take in the bus, take the train, take the bus. Okay. Drive, ayuden los demás. ¿Qué más vimos ayer? The rest of the class. ¿Qué más vimos ayer? Present simple. El simple present, right? Ese vimos nada más una parte. ¿Qué más vimos de la clase de ayer? ¿Qué más recuerdan? ¿Cómo digo tomar el bus? Take the bus. Take. I take the bus. I take the bus. Excellent. ¿Cómo digo? Quiero tomar un taxi. Tomar un taxi. Yo quiero tomar un taxi. ¿Cómo digo? O yo tomo un taxi. A taxi. Yo tomo un taxi. ¿Cómo digo? Tomo un taxi. I take a taxi. I take a taxi. Excellent. Now, let me to present always these presentations about yesterday. Let me see. Did you see the presentation? ¿Ven la yes, presentación? Teacher.
Yes. Solo que yes. En forma de presentación, quizás, porque vemos la pantalla de la computadora. Uh-huh. Ah, de la pantalla de la computadora. Ahorita vamos a ver acá. ¿Ven el donde dice transportation vocabulary, conversation? Yes, teacher. Yes. Ahora transportation in the U.S.? Yes. Ok. Yes. Esto es lo que vimos ayer, ¿recuerdan? Did you remember? Drive. Yes. Walk. Take the bus. What else? Take the subway. Take the train. Ride a bike. Ride a motorcycle. Take a taxi or take a cab. Do you remember? Yes. Yes. Now, we saw this kind of transportations in our country. About land transportation, air transportation, and maritime transportation. Yes? Do you remember? También trabajamos esto. Recuerdan que vimos las clases de transporte que tenemos en nuestro país y vimos también las clases de transporte que usamos para ir a nuestro trabajo. Vimos también, escuchamos más bien y leímos la conversations que es llamada nice car. Sí traducimos esto, ¿verdad? Vimos las palabras que teníamos inconvenientes, las que aprendimos nuevo vocabulario. Aprendimos que son los suburbios. ¿Cuáles dijimos que son los suburbios? What is the meaning of suburbs? ¿Qué significaba esto, suburbios? Please, someone tell me. Los suburbios son afueras. Las afueras. Excellent. Son las afueras. Por ejemplo, acá en el país podemos decir, digamos, que Soloquilta, San Marcos, que está un poquito fuera de la capital. O son como los alrededores, las afueras. ¿Qué dijimos que significa public transportation? What is the meaning of public transportation? Transporte público. You use public transportation every day. If you don't have a car, you use public transportation, right? Yes. Okay. And then, okay. Simple present statement. En esta parte nos quedamos ayer. Did you remember? Yes. Yes. ¿Qué yes. dijimos ayer del simple present? ¿Cuál es what is the meaning of walk? This word, walk. What is the meaning of walk? Caminar. Yo camino. Caminar. Yes. What is the meaning of ride? Manejar. Manejar. What is the meaning of... No, pero esa no era solo manejar. No era manejar. Montar. Try to remember. Montar. Montar. O subirse. Montar o subirse. What is the meaning of work? Trabajar. Trabajar. What is the meaning of take? Tomar. 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 What is the meaning of live? Vivir. Vivir. What is the meaning of use? Usar. 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 Now, why we use works here and why we use takes? ¿Por qué le agregamos la S? Porque es un verbo y está en presente simple, pero es en la tercera persona, al verbo se le agrega la S dependiendo cómo termina, según lo que usted nos envió. Excellent. An applause for you. Excellent. Ok. Esa es la información que les envié y eso es lindo. Mire que usted estudie lo que se le envía porque eso va como un refuerzo y le va a servir en todo el proceso de aprendizaje que usted tiene. Right? Now. Yes. Vaya, vimos esa parte. Ahora vamos a ver, lo vamos a seguir trabajando.
Pero vamos a hacer unos ejercicios. Acuerdo lo que vimos ayer, acuerdo lo que vimos ayer. Bah, vimos aquí que el I walk to school. ¿Qué otro verbo recuerda de lo que les mandé ayer? La presentación que les me envié como material extra. In your WhatsApp group. Regálenme un verbo. Esos ejemplos los hicimos ayer con el presente simple. He works in San Salvador. She lives with her family. ¿Ok? Aquí nos quedamos ayer. Vamos a hacer otros ejercicios. Díganme un verbo de la información que les envié ayer. Les envié ayer del material extra. Del extra material. Aquí hay uno, miren. Ok. Tell me one. Yes. Fix. Ok. For example, what? Este, miren, que es enseñar. Teach. Teach, enseñar. Están viendo la presentación, ¿verdad? Donde dice grammar rules for third person. Yes. Yes. Yeah. Eso fue lo que les mandé a su grupo de WhatsApp. Vamos a agarrar un verbo. Vamos a agarrar este. Aquí dice que cuando termine en CH, le agregamos ES. Y aquí está, miren, un ejemplo. Catch. It means atrapar, and the meaning is atrapar, is catches, aquí cuando le agregamos la S. Vamos a tomar este verbo, teach, que es enseñar, ok. ¿Cómo digo? Yo enseño inglés a mi mamá. ¿Cómo sería? I teach English my mother. I teach English to my mother. Excellent. To my mother. Y si digo, ella enseña inglés a su mamá, ella le enseña inglés a su mamá, ¿cómo diría? She teaches. ¿Cómo sería? English. She teaches English to her mother. To her mother. Very good. Vaya. Look this verb. Teach and teaches. Why? Porque aquí estamos hablando del verbo normal que es teach, porque está hablando de mí, ¿verdad? Y luego tenemos para la tercera persona que le agregamos ES, sería teaches. She teaches English to her mother. Ella enseña inglés a su mamá. ¿Queda claro así o necesitan más explicación acerca de esto? ¿O quieren otros ejercicios? Vamos a seguirlo practicando, pero ¿quieren más ejercicios? ¿O les queda claro así esa información de momento? No tengan pena, si tienen dudas, pregunten, para eso estoy ahorita acá. Recuerden que aparte de ustedes haber analizado o haber visto las presentaciones que están dentro del sistema, aquí estamos para apoyarles y sacar todas las dudas que se presenten. Vamos a seguir con otra presentación y luego vamos a continuar practicando. Hasta aquí estamos bien. She teaches. ¿O alguien tiene alguna duda? Liz. Tell me now. Please, if you have a question, let me know. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? César Eduardo, yes. Okay, now. Okay, now. This is the presentation that I sent you yesterday in WhatsApp group. Esta es la presentación que les envié ayer. Igual que esta, que es donde continúan los otros verbos. Los verbos que terminan en Y o Y,
Like, for example, cried. A eso le quitamos la Y y le ponemos IES. Así como dice acá la regla. Se los he puesto en español para que les quede bien claro. Carry, carries. Copy, copies. Recuerden que estos son verbos para tercera persona. Y es cuando lo utilizamos en el presente simple. Es parte del presente simple. En la número 3. Igual, miren, dice que cuando encontramos una vocal, antes de la Y le agregamos una S. Aquí está, this is an example. Play, plays. Stay, stays. Pray, prays. ¿Cómo digo ella ora todos los días? Ella ora todos los días. Pray es rezar, ora o reza todos los días. ¿Cómo digo? ¿Cómo armo una oración? She prays. She prays o prays. Every day. ¿Cuál de los dos? Prays, right? This one. Every day. This one. Prays. Ella ora todos los días. El primero no, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera persona. Now. Quedaría así, she prays, ella ora o reza todos los días, she prays every day. Ya conociendo esto, ustedes pueden en su casa ir armando ya oraciones con esto que estamos viendo. Agarran un verbo y se ponen a armar la oración. Now, we have another, this is one. Solo vamos a ver uno más, un verbo de más, con la regla número 4. The rule number 4 said, todos los otros verbos que no apliquen para las reglas 1, 2 o 3 necesitan simplemente una S al final. They are some examples. Clean, it means limpiar. Cleans. ¿Cómo digo mi mamá limpia la casa? Clean es limpiar y cleans es para tercera persona. Si yo digo mi mamá limpia la casa, ¿cómo lo escribo? Mi mamá limpia la casa, ¿cómo sería? Help me please. My mom. Mother, o my mom. O my mommy. Clean. Clean o cleans. Cleans. Cleans the house. Vaya a ver. Cleans. My mother o my mom o my mommy cleans the house. Limpia la casa. ¿Ok? Is it clear this information? Yes. Yes. Now, we have... Continues with present simple o simple present. En esta otra parte aquí tenemos esto, miren, que dice, I don't live far from here. What is the meaning? Aquí el don't, está el don't y está el doesn't. El do lo vamos a utilizar para I, para you, we, they. ¿Por qué aquí aparecen dos veces you? ¿Alguien puede decirme? You and you. Why? Why? Porque es singular y en plural. Se puede usar. Excelente. Es singular y es plural. Siempre los sujetos tenemos el I, el you. He, she, it, we, they, pero ahí siempre repetimos you porque es singular y es plural. Entonces sería el do, we use do for I, you, we, you, and they. And when we use does, only when third person, with she, it, and he.
El does lo vamos a utilizar solamente para terceras personas. What is the meaning of do? Do significa hacer como verbo. Entonces aquí significa hacer para las primeras personas y el does significa hacer para las terceras personas. Now, look this example. I don't live. Aquí está convertido en una negación. Porque si vemos acá donde dice contracciones, tenemos también una forma de hacerlo negativo. El don, si ven acá, aquí omitimos la O, solo decimos don't. Es igual decir do not. Y en el doesn't, decimos doesn't, igual omitimos la O, decimos does not. Both are the same. And you can use in both ways. De las dos formas, usted puede utilizarlo para hacer una negación. For example, aquí dice, I don't live far from here. In Spanish, it means, yo no vivo cerca de aquí. O yo no vivo lejos de aquí, más bien, porque el far es lejos. From here significa lejos de aquí. And then, I don't live far from here. Yo no vivo cerca de aquí. Yo no vivo cerca de aquí. The second one. I don't live near here. Yo no vivo cerca de aquí. Near es cerca. Far from es lejos de, o far es lejos y near es cerca. I don't live near here. Next one. In the third person, he doesn't work downtown. Dice, él no trabaja en el centro. She doesn't drive to work. Él no maneja para su trabajo. We don't live alone. Nosotros no vivimos solos. Aquí usted puede ver este tipo de gramática. Lo vamos a ver con la primera oración. La primera dice, I walk to school. Yo camino hacia la escuela. I walk to school. Y aquí dice, I don't live far from here. Yo no vivo cerca de aquí. Y la otra dice, You ride your bike to school. Usted monta su bicicleta a la escuela, para ir a la escuela o hacia la escuela. Usted monta su bicicleta hacia la escuela o para ir a la escuela. You don't live near here. Usted no vive cerca de aquí. En esto podemos ver que el do y el don, estos se llaman auxiliares. Porque acá lo estamos utilizando nada más como un auxiliar. Usted podría decir, por ejemplo, she work downtown o he work downtown. Él trabaja en la ciudad y eliminar el doesn't. Pero en la estructura gramatical, esto, el do y el does, se utiliza como un auxiliar. Siempre tiene que ir cuando usted habla con el verbo en presente, con el simple present. Siempre tiene que ir, ya sea el do o el does, como un auxiliar. Now, we don't live alone. Aquí dice la primera. We live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros padres. Y aquí dice, we don't live alone. Nosotros no vivimos solos. Acá es como el lado opuesto. They use public transportation. Ellos usan el transporte público. And then, they don't need a car. Ellos no necesitan un carro. Now, to better comprehension, I have for you some exercises. Vaya, como decimos que el do y el does son auxiliares, vamos a hacer estos ejercicios para una mejor comprensión del tema.
Instructions. Choose, done o doesn't. Aquí vamos a trabajar con los negativos. Choose, done or doesn't. Choose significa escoger. ¿Ok? ¿Ya sabían eso? Yes. Yes. No. Choose, done or doesn't. Choose es escoger. Now, the first one. My father don't or doesn't ride his bike every day. Again, please repeat after me. My father. My father. My father. Don't or doesn't. Don't or doesn't. Ride. Ride. His bike. His bike. Every. Every day. Day. Every day. Can you tell me what is the meaning of this sentence? What is the meaning? ¿Qué significa esta oración? My father? Mi padre no maneja su bicicleta todos los días. Mi padre, si lo leemos sin los auxiliares, o podemos decir, sí, mi padre no monta su bicicleta todos los días. Si no agarramos ninguno de los auxiliares, podríamos decir, mi padre monta su bicicleta todos los días. Pero como aquí lo estamos negando, vamos a escoger uno de los dos. ¿Cuál sería, el don o el doesn't? El don. Doesn't. 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 Why? Why doesn't? ¿Por qué sería doesn't? Because it's third person. It's third person. Excellent. And then, my father doesn't ride his bike every day. Miren, mi padre no monta su bicicleta todos los días. Second one. She take the dog for a walk every day. Can you tell me what is the meaning of this sentence? What is the meaning? Mayra, venía a traducirme esta oración. What is the meaning? She don't or she doesn't? She doesn't. She doesn't because he's third person, nada. Right? Elio, nice to see you. Nice to see you too. Okay. Thank you. You don't or you doesn't have dinner, no take the dog. Aquí vamos a ver en la segunda. She doesn't take the dog for a walk every day. What is the meaning of this sentence? ¿Qué significa? She doesn't take the dog for a walk every day. Take? ¿Qué dice? Ella no toma el perro a caminar todos los días. A caminar todos los días. Excellent. And then it's doesn't, right? She doesn't take. Now, number three. You don't or you doesn't have dinner at 7:30. You don't. Please, you don't. Please repeat after me. You don't. You don't. Have dinner. Have dinner. At half. At half. Past. Past. Seven. Seven. Now, quickly, más rápido. You don't have dinner. You don't have dinner. At half. At half past. Past seven. Past seven. Again, pero ahora más rápido. You don't have dinner at 7:30. You have dinner at 7:30. Again, you don't have dinner. You don't have dinner. At 7:30. At 7:30. Excellent. Now, second, next. Carol doesn't or don't take a shower in the morning. Doesn't. Doesn't. Carol doesn't take a shower in the morning. Now, I ask you, the question is to César Eduardo. César, are you there? César? Hola. Hi. Now, the question is for you.
Do you take a shower in the morning? Sería Do you take a shower in the morning? ¿Toma usted un baño en la mañana? Yes. Yes, excellent. Now, second. Oh no, next. They don't or doesn't go cycling at the weekend. They don't go cycling at the weekend. What is the meaning of weekend? Fin de semana. Fin de semana, weekend. What is the meaning of cycling? ¿Cycling? No. Es una bicicleta, montar una bicicleta es como bicicletear. Como ir en la bicicleta. Go cycling es ir en bicicleta. They go cycling at the weekend. Ellos van en bicicleta los fines de semana. Now, the last one. I don't or doesn't wash my face in the morning. I don't. I don't. What is the meaning of watch? Lavar. Watch? Lavar. Lavar. Ese es un verbo. Wash my face in the morning. Lavar mi cara en la mañana. In the morning. What is the meaning of go? Go es un verbo that it means ir. Go is ir. Now. I have a question, teacher. Yes, tell me. En la segunda oración, ¿por qué lleva el verbo take? Ok, si usted la lee, léala en español. Sería como, ella toma su perro por... Para una caminata puede ser, ajá, todos los días. Una caminata todos los días. Sí, hay algunos... Pero sería así literal, tomar. Sí, tomar. Lo que pasa es que hay alguna estructura en inglés que es parecida al español, pero no igual. Ya vamos a ver más adelante otros ejemplos. Por ejemplo, hay uno que dice, si yo digo tomo mi cena o yo voy a cenar, se dice have my dinner, have, que es diferente. Hay varias estructuras gramaticales que cambian al español. Entonces, en este caso sí dice, ella no toma su perro, o podría ser, ella no lleva a su perro a caminar cada día. También podría traducirse así. Teacher. A veces, yes, tell me. Este, o sea que hay dos verbos entonces, está el take y está el walk. Yes, yes, there are two verbs, take and walk. Okay. Yes. Is clear? Okay. Is it clear or no? Yes, thank yes. you. Yes, okay, you're welcome. Now, this is a rule about do and does verb. When you use, como ya vimos, lo que les mandé, la información que les mandé al material extra que le vamos a agregar cuando es tercera persona, aquí hay una regla. Es acerca de cuando es tercera persona, aquí dice, when we have an auxiliary of the verb, we omit the rule of ending s. Esto va para las terceras personas. Si decimos, ponemos un ejemplo en la tercera persona, hay... I love my family. No, she loves, right? Porque es tercera persona. She loves her family. Ella ama su familia. Ahora bien, si yo uso un verbo, le agrego el do o el does, entonces ya no vamos a poner, agregarle la S, sino que el verbo va a ir como tal, va a ir normal como un presente simple. No va a ir agregándolo, cuando lo agregamos es, se llama el verbo irregular porque cambia. En este caso el verbo no va a cambiar. Sería, she doesn't, por ejemplo, vamos a negarlo, she doesn't love her family. Ella no ama a su familia. She doesn't love her family. Y podemos ponerlo
No negativo. She does love her family. Puede notar acá que el verbo va normal. Miren. Va normal, ¿por qué? Porque estamos utilizando el auxiliar. Igual acá. Estamos utilizando el auxiliar. Entonces acá el verbo siempre va a ir en forma normal. No le vamos a agregar ninguna, ninguna regla gramatical de las que les envíe, ni S, ni IES, sino que va a ir normal. Vamos a ver otros ejemplos de esto. Pero aquí les queda para que puedan verificarlo. She loves her family es una oración normal, en presente simple. Pero aquí vemos que llevamos la forma auxiliar, el verbo no va a cambiar. Right? Now, we have another point. After this topic, we have the first check knowledge. ¿Recuerdan que les mencioné siempre ayer en la presentación que es necesario ir haciendo los ejercicios que aparecen ahí en su sistema? Háganlo antes, después de cada clase de preferencia, para que les sea más fácil. Y van a intentar hacer este ejercicio después de la clase. Y cualquier duda, usted no dude en escribirme. Si no quiere escribirme en el grupo de chat, puede escribirlo al personal. La cuestión es que puedan desenvolverse bien y puedan eliminar todas las dudas que tengan. Esa es mi misión, que usted no quede con ninguna duda, que su tema quede bien explicado. Por eso es que sí me gusta que me pregunten, porque así sacan todas sus dudas. Right? Now. Después de esto, ustedes van a tener ya es su primer prueba de conocimiento. Your first check knowledge. Now, we continue with the topic. Vamos a seguir siempre con los otros ejercicios. This is another point of grammar. Simple present statement with irregular verbs. Las reglas que le mandé es de los verbos que cambian. Esos verbos se llaman verbos irregulares. Los verbos regulares son los que no cambian y los irregulares son los que cambian. En los verbos irregulares normalmente hay un listado que después se lo voy a hacer llegar porque es bastante grande para mandárselo a su grupo de WhatsApp para que lo tengan donde aparece cuáles son los verbos irregulares y los que cambian, los que no cambian. Los regulares normalmente se le agrega ed, que ya es otro punto de la gramática, y los irregulares cambian en su totalidad, con algunas excepciones. En este caso, los irregulares son el have, que ahí en las reglas que les envié, ahí dice que el have, cuando es tercera persona, cambia a has. Ya no decimos have, sino has. Look at the first example. I have a bike. What is the meaning of I have a bike? Yo tengo una bicicleta. I have a bike. Have, it means tengo. Es un verbo que significa tener. I have a bike. Yo tengo una bicicleta. Y aquí, my father has a car. Has es el mismo verbo have, pero ya ha cambiado. Y aquí hay un cambio, es el verbo irregular. Have and has. El has, aquí dice, my father has a car. Mi padre tiene un carro. I have a bike. Yo tengo una bicicleta. My father has a car. Mi padre tiene un carro. Es el mismo verbo. Miren, tener, solo que aquí ya está con el cambio, porque es un verbo irregular. Now, the second example. We do our homework every day. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. O nuestro trabajo de casa, homework. Podría ser tarea o trabajo de casa todos los días. We do. Aquí el do está actuando no como un auxiliar,
que estábamos viendo el do y el das, sino está actuando como un verbo. ¿Qué les dije que significaba el verbo do? Hacer. Hacer. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestro trabajo de casa todos los días. Now, aquí ven que cambia. Aquí aparece como das. Miren, do and das. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. Mi mamá hace todo el trabajo de casa. O hace mucho trabajo en casa. Does siempre significa hacer. Now, the third one. My parents go to work by bus. My parents go to work by bus. Mis parientes van a trabajar en el bus. Mis parientes van a trabajar por bus o en el bus. The bus goes downtown. El bus va hacia el centro de la ciudad. Noten acá, my parents go to work. Mis papás van a trabajar en bus. Y el otro dice, my bus goes. El bus va. Como pueden ver, es el mismo significado. Go and goes. Pero aquí, para tercera persona, siempre cambia. ¿Por qué aquí the bus? Porque es it. He, she, it son las terceras personas. Y cuando el it lo utilizamos para objetos o cosas. The bus, digamos que es una cosa, un nombre, un objeto, es como que estemos utilizando el it. The bus goes downtown. El bus va hacia la ciudad o hacia el centro de la ciudad. Now, aquí como vemos, siempre utilizamos el simple present. With I, you, we, and they, and we use the simple past in he, she, it, the irregular verbs. With she, he, and it. Now, we have our first word exercises. Lo vamos a hacer así para que puedan comprender bien lo de la gramática que acabamos de explicar. Peter is talking about his family and her friend Caroline. Please complete the sentences. Please repeat after me. Peter. Peter. Again, please. Peter is talking. Peter is talking. About his family. About his family. And her friend. And her friend. Caroline. Please complete. Please complete the sentences. Dice aquí que Pedro está hablando acerca de su familia y de su amiga Carolina. Complete las oraciones, por favor, complete las oraciones. Peter is talking about his family and her friend Caroline. Please complete the sentences. Now, the first one. My parents choose the correct verb. Has or has? Has. Why? Why has? Por tercera persona. In this case, it's not third person. Why is not third person? My parents. Ah, aquí no es tercera persona porque dice mis parientes, porque lleva la S al final. Mire, my parents, mis parientes. Está hablando de ellos. Yes, porque lleva la S, eso lo convierte en plural. My parents, mis parientes. Have o has? Have. Have a new house. A new house. Have a new house in the city. My parents have a new house in the city. Mis parientes tienen una casa nueva en la ciudad. Now,
My mom and dad go or goes? Go. Goes. Le voy a poner aquí en rojo que son los que vamos a escoger. Go o goes. My mom and dad goes. My mom and dad. Ahí estamos hablando de dos personas. Las dos son terceras personas, pero estamos hablando de ambos. Porque dice, my mom and dad, mi mamá y mi papá. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De ellos, right? Entonces, ¿cómo sería? My mom and dad. Go. Excelente. Porque estamos hablando de ellos. Go. Far from here to work. My mom and dad go far from here to work. My brother is busy. So I do or does? Do. I do. A lot of work in my house. Do you have any question for this exercise? Okay, again, vamos a hacer otro. My parents have, miren, mi papá tiene una casa nueva. Aquí está hablando de los parientes, my parents, mis parientes. Estamos hablando de ellos, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Now, this is the second exercise. My sister doesn't live with us. My sister doesn't live with us. Dice, mi hermana, what? Mi hermana no vive con nosotros. She has or have? Has or have? Has. She has an apartment. Ella tiene, ¿verdad? She has. Ella tiene un apartamento en los suburbios. She has an apartment in the suburbs. Yes? An apartment in the suburbs. Yes. Suburbs. Yeah? Now, she go or goes to school every day? Goes. She goes. Because it's third person, right? Yes. She goes to school every day. And she does or doesn't? She does a lot of work after school. Yes? Yes. Now. We have, after the topic, we have a new check knowledge. Aquí tenemos otro, mira, otra prueba de conocimiento que la van a ver también después de ese tema. Ya llevan dos pruebas de conocimiento, que si les es posible, la pueden hacer ahora. Now. Another examples. We have another example. Vamos a hacer otros ejercicios. Please tell me another verb with do. Tell me one sentence using do. El do significa hacer. Dígame algo con el do. Please tell me one sentence using do. I have a question. ¿Me escuchan bien o escuchan muy suave mi voz? Está bien, teacher. ¿Está bien? Yes. Okay. Please tell me one sentence using do. Como verbo hacer. I do. I work. No, I do. I do my work. Do.
I work. I do my work. Yes. Yes. What is the meaning of I do my work? Please help me. I do my work. Si do significa hacer. ¿Qué, qué quiere hago decir eso? Yo hago mi trabajo. I do my work. Now, si yo digo, él hace su trabajo. He do or does? Does. He does his work. Why his? What is the meaning of his? El su de él. He does his work. Él hace su trabajo. Yes? ¿Está más claro hoy? Yes. Yes. Now. Choose another verb. Go. Utilicemos el verbo go. What is the meaning of go? Ir. Okay? Can you tell me one sentence using go? I go to the park. I go what? I go to the park. To the what? Park. I can listen you. Sorry. Park. I go to the park. To the park. Ah, okay. I go to the park. What is the meaning of I go to the park? El al parque. Voy al parque. Yo voy al parque. I go to the park. Yo voy al parque. Ahora digo, ¿cómo ella va al parque? ¿Cómo digo ella va al parque? She goes to the park. Yes, she goes to the park. Ella va al parque. Yes. Aquí vemos cómo cambia. Yes. Now, use another verb. Use, for example, live. The verb live. Live, yo vivo. Please, tell me one sentence using live. I live in San Salvador. Let me see. Vamos al otro. I live in San Salvador. I live in San Salvador. ¿Cómo digo ella vive en San Salvador? She lives in San Salvador. She lives in San Salvador. Ok. Now, usemos otro verbo. ¿Cómo digo ella está viendo televisión? ¿O ella ve televisión? She watches TV. This one, right? She watches TV. Ella ve televisión. She watches TV. Ella ve televisión. No watch, right? No watch. No es para esa persona. She watches TV. ¿Es okay? Okay. Correct. Okay. Now. ¿Les queda más claro hoy o tienen dudas? Remember that if you have any doubt, please let me know. Do you have any doubt? Can I continue? I continues. Okay, can I have your permission to continue? Yes. Yes, yes. Okay. Now, continue with the next topic. Simple present questions. El do y el da lo vamos a estar utilizando. Okay. Now, ¿cómo hacemos preguntas con el presente simple? Vamos a hacer una breve introducción
Y mañana vamos a continuar siempre con el tema. Simple present questions. What is the meaning of questions? What is the meaning of this? Preguntas. Yes. And then, preguntas con el verbo, con el simple, con el verbo presente simple. Simple present questions. Siempre que vamos a hacer una pregunta, vamos a utilizar los auxiliares, que son el do y son el does. ¿Cuándo vamos a utilizar el do? ¿Con qué personas utilizamos el do? ¿Con qué sujetos? I, they, you, they, and we. ¿Con cuáles voy a utilizar el does? ¿Con qué sujetos? He, she, it. Excelente. He, she, it. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. And I like it. Me encanta. Do you get up early? The question is to Miguel Ángel. Do you get up early? Get up, it means levantarse. Early, it means temprano. Do you get up early? ¿Se levanta temprano? Yes, I get up early. Yes, I get up early. ¿Y si lo hacemos en negativo? Yeah, I not get up early. I'm not get up early. Vaya, pero aquí vamos a utilizar otra fórmula también. A eso vamos ahorita. Vamos a utilizarlo como respuestas cortas también, que lo vamos a aprender cómo responder en negativo y en positivo con respuestas cortas. Si yo le digo, do you get up early? Usted me puede decir, no, I don't. Eso ya lo vamos a ver más adelantito. No, I don't. Y si no, yes, I do. Yes, I do. Es como que diga, sí, me levanto temprano. Yes, I do. O no, I don't. No, no me levanto temprano. No, I don't. Son respuestas cortas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Okay. Look this example. Do you get up early? ¿Se levanta usted temprano? No, I get up late. No, I get up late. What is the meaning of this one? No, me levanto tarde. Yes, early it means temprano and late it means tarde. Significa early temprano y late significa tarde. Now, does he have lunch at noon? Does he have lunch at noon? Aquí puede notar usted que estos son auxiliares que no tienen un significado. Cuando es la pregunta con estos auxiliares, no tienen, el do y el does no tienen significado. Auxiliares que solamente van acompañando la pregunta. Porque usted puede decir aquí, ¿se levanta usted temprano? ¿O te levantas temprano? Sin necesidad del do. Pero siempre tiene que llevarlo ya con estructura gramatical. Now, does he have lunch at noon? What is the meaning? What is the meaning of this sentence? Si él tiene almuerzo a las 12. ¿Almuerza al mediodía? At noon. Noon, it means mediodía. Noon. Les voy a mostrar esto. Time expression. This is the time expressions. Ya se lo voy a mandar como material extra. Time expression. Early is in the morning. Late in the afternoon. Every day in the evening. At night. Aquí tenemos otro detalle. Early significa temprano. Late, it means tarde. Significa tarde. Every day, todos los días o cada día. Every day, todos los días o cada día. At nine es a las 9. El at significa a las 9. ¿Por qué les he puesto esto? Porque cuando usted dice, menciona una hora, siempre va a decir at tal hora. Por ejemplo, at 9, at 8, at 5, a las 5, a las 9, a las 10, at 10, a las, va a decir como at 9, at 10, at 11.
Yes, cuando diga una hora. At noon o at midnight. A la medianoche o midnight. Mediodía. Sí, at noon, no es mediodía, en midnight, medianoche. Cuando yo quiero decir al mediodía, digo at noon. Y si quiero decir a la medianoche, at midnight. At midnight. At night, en la noche. O por la noche, at night. Siempre lo va a decir con el at night. Si queremos decir en la mañana o por la mañana, si decimos por la mañana, no vamos a decir by the morning, vamos a decir in the morning. In the morning. En la tarde o por la tarde, in the afternoon. In the afternoon. En la noche. In the evening. Si digo el sábado o el domingo. Si digo el sábado o el domingo. Sunday. Si digo on Sundays, what is the meaning of Sundays? En sábado. Los domingos. Saturday es sábado, en Sunday es domingo. Yes? On yes. Sundays, ahí decimos los domingos, on Sundays. On weekends, weekend it means fin de semana, fines de semana. Y en weekdays, día de semana. Weekday, día de semana. Si quiero decir los días de semana, no voy a decir the weekdays, voy a decir on weekdays. On weekends, los fines de semana. Los domingos, on Sundays. Los sábados, on Saturdays. Yes? Pero lo van a decir siempre con on. Now, voy a dejar hasta aquí porque mañana, tomorrow we will continue with simple present questions. And we do some exercises. Let me see. We will do some exercises back tomorrow because the time is over. And we continue with this presentation tomorrow, right? Right. Please remember that it's very important to do the knowledge check. Tell me, Miguel. Yo quizás no estoy agregado al WhatsApp porque no me caen estas actividades extras. Ah, ok. Les voy a compartir entonces el link en el WhatsApp ahorita. Ah, solo que mándeme, quiero ver, no tiene mi número usted, ¿verdad? Igual, teacher, yo no estoy tampoco, teacher. Tampoco. No. Vale, entonces, Elio y Miguel. Voy a pasar el dato, entonces, para que puedan incorporarlos. Thank you. Ok. Y sí. Les voy a mandar siempre material extra para que los puedan ver ahí. And then, thanks for coming and thanks for your punctuality. This is very important. I appreciate it. And see you tomorrow and have a good night. Good night. God bless you. God bless you. Good night. Take care and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you.